Muy buenas, querido público, ¿qué tal? Bienvenidos a la segunda entrega del programa Entre Bambalinas. En el programa anterior vimos un pequeño resumen de la Hermandad de la Entrega de Guadalcacín, en Jerez de la Frontera. También repasamos las hermandades de la Veracruz y de la Madrugada, de Bullidos Par del Condado. Y por último, estuvimos en la Casa de Ruth, en Sevilla, que nos enseñó todas sus imágenes. En el programa de hoy vamos a estar con Encarni, que nos va a enseñar algunas curiosidades de la Hermandad del Cautivo, de Bollullos. Quien a Dios tiene, nada le falta, solo Dios pasa. Y mientras revisamos en la pasión del Señor, lo vemos ahí, cerca, la presidencia, las vecinas, todas las insignias que tienen un mensaje evangélico y simbólico. El séquito de jóvenes son el futuro de esta cofradía, de esta hermandad, los católicos, jugando a ser cofrades, jugando a ser nazareno, prefiriendo al Señor. Llevado por 40 hombres, 40 jóvenes enamorados de esa mirada. Venga, de frente.
su andar característico, con su racheo peculiar, se nos marcha el divino cautivo Boyulleros, buscando el cobijo y el calor de su casa madre, la parroquia de Santiago Apóstol. Y nosotros vamos tras él. Pero nuestra mirada se vuelve buscando. En la calle Jesús hay más vida, hay más tierra. Bien. Y ahora, cerca de nosotros, pues el estandarte de la hermandad, la bandera, el símbolo que representa a la compañía. El hermano mayor, el director espiritual, las vecinas, hijas de Cristo Rey, que son camaristas de honor. Y el rachear del palio, que lo oímos perfectamente. Sabotaje, izquierda adelante, bueno. Los detalles que podemos comentar de ambos pasos, tanto del paso de Cristo como de Mario. Este que tenemos delante, fijaros la iconografía de la Virgen con San Juan. El detalle de la mano de San Juan intentando sujetarla de ella. El abrazo que San Juan le da a la Virgen María en su espalda. La mirada de ella buscando el consuelo en el hombre. Un esorno floral discreto, barras cónicas, un cabello blanco y rosas de piquiní debo delante. Un toque significa aviso. Segundo toque en el palo. Ahí está. Y levanta de aquí. Aunque no se haya dicho, eso han hecho los portadores. ¡Cabe frente! Bueno, pues la hermandad del cautivo comienza ya por los años 91, cuando el origen realmente es cuando un grupo de jóvenes que estaban estudiando en Sevilla, pues siempre con esa inquietud y esa curiosidad de siempre de los jóvenes que empieza a conocer y a despertar la Semana Santa, a revivir, ¿no? y a descubrir la Semana Santa de Sevilla. Entonces pues cada vez se va introduciendo más, perteneciendo a muchas hermandades de allí, mientras que está estudiando. Entonces de ese grupo de jóvenes surge la idea, la necesidad, a lo mejor, de que en nuestro pueblo, en Boyullos, pues faltaba un tipo de hermandad o una hermandad
distinta a la que teníamos tradicionalmente en nuestro pueblo. Pues ese grupo de jóvenes que en Sevilla, en su piso, se va fraguando y se va soñando por las noches cuando dejan los estudios en esa hermandad, pues la traslada aquí al pueblo y esa voz se va corriendo. Cada vez somos más los jóvenes que nos vamos uniendo a esa idea. Y bueno, pues el sábado de pasión de 1991, el domingo, el día del pregón por la tarde de 1991, en el Colegio de las Hijas de Cristo Rey, que todos teníamos bastante vinculación con esta congregación, pues en esa capillita del Colegio de las Monjas se lleva a cabo la primera, el primer contacto, la primera, se le empieza a dar forma a lo que hoy en día conocemos como la Hermandad del Cautivo. Ahí ya pues se dice de qué devoción sería la principal de la hermandad, se le empieza a dar forma, ¿no? En ese momento es cuando surge todo, y no, un momento que nosotros tenemos muchísimo, muchísimo cariño y lo recordamos con muchísima nostalgia es ese domingo de resurrección. Estamos hablando del sábado, del domingo de pasión, pues ese mismo día, a las dos semanas, el domingo de resurrección, la primera actividad pública que digamos a la luz que hace la hermandad es pues una serie de jóvenes sale a la calle con claveles rojos, mientras que la hermandad, la Virgen de las Alegrías, está por la calle, pues salimos por pareja con unos manojos de claveles, a lo que le pusimos el nombre de Operación Clavel. Dábamos un clavel y a cambio pues recibíamos una limosna. Y esa fue la primera actividad reconocida en el pueblo que se hace el Domingo de Resurrección de 1991. ¿De cuántos hermanos contáis en la hermandad en la actualidad? Pues exacto, no te lo puedo decir, el secretario te lo diría mejor que yo, pero en torno a los 900 debe de andar. Hermandad que destaca en Movillos el silencio y las túnicas de Ruán. Cuéntanos el porqué. Bueno, al hilo de lo que acabo de explicar al principio, pues surge como una hermandad que no estaba presente en nuestro pueblo, ¿no? Que viene a completar la magnífica Semana Santa que ya existía en nuestro pueblo, ¿no? Entonces, pues heredada o traída de Sevilla, como he comentado, pues queremos implantar una cofradía de silencio austero y totalmente de silencio, ¿no? Y para ello traemos las túnicas de Ruán, que sí que es verdad que en Sevilla había hay bastantes hermandades con ese hábito, pero aquí era totalmente desconocido, ¿no? Como, no sé, los más mayores lo recordarán, los primeros años chocaba bastante y era una cosa bastante anormal, digamos, ¿no? Incluso yo recuerdo los niños más pequeños ese primer año como tocando la tela, y el nazareno iba pasando y era como tocando la tela, y los niños, esto es bolsa basura, no sé qué, porque no estaba visto en nuestro pueblo. Hoy, gracias a Dios, y después de todos los años que llevamos, pues está totalmente incluida en los hábitos de nazareno de nuestro pueblo. Encarni, ¿cómo fue el año 2023 y principios del 2024 en cuanto al proyecto de la hermandad? Bueno, pues en el 23 retomamos, bueno, ya el año anterior, 22-23, ya se retomó, porque recordamos esos años que mejor nos recordar, ¿verdad? De pandemia, donde todo se queda parado, también nuestros proyectos se tuvo que quedar parado. Y en el 22-23, cuando retomamos otra vez el terminar el paso de Virgen, el paso de Palio. Porque bueno, nosotros pues tenemos, yo siempre digo que una hermandad tiene que conservar y aumentar el patrimonio. Nosotros lo tenemos que hacer, que no es lo mismo que cuando tú heredas un patrimonio y lo vas manteniendo, lo vas conservando y por supuesto ampliando. Pero lo nuestro es aún más costoso, más sacrificado y más difícil, porque es empezar, ¿no? Entonces, la primera vez que la Virgen de la Victoria sale, llega a Bollullos en el 2007, en diciembre de 2007 se bendice. Ese año, en el 2008 no sale la Virgen, porque no teníamos paso ni teníamos nada, se queda en la capilla, y al año siguiente ya sale, pero claro, sale con lo mínimo. Entonces tenemos que empezar a elaborar lo que es un palio, que todo el mundo sabe que es bastante costoso. Entonces nuestro principal proyecto ahora mismo es terminar el paso, que aún le queda algunas cositas por terminar. El año pasado
se terminó los respiraderos, que faltaban los laterales, y se comenzó también con el juego de jarra lateral. Y entonces este año lo que tenemos en proyecto es terminar la candelería, que aún nos falta dos tandas de candeleros. Vamos a sacar la fila de atrás, la más alta, con lo cual ya solamente nos quedaría una para el año que viene, si Dios quiere, y seguimos con las jarras laterales. Entonces, estrenos para este año, tanda de candelero con la intención de terminar la candelería y las jarras laterales del palio. Hablar de una única hermandad en Mollullo que dispone de columbario para los hermanos y para los devotos. Cuéntanos un poquito. Bueno, eso es un proyecto que verá la luz, si Dios quiere, muy, muy pronto, porque ya el año pasado en el Cabildo de Hermanos se aprobó la construcción de este columbario. Es un proyecto muy ambicioso y en el cual tenemos puesta muchísima ilusión y muchísima esperanza, porque ciertamente las personas hoy en día cada vez son más las que se incineran, ¿no? Entonces, pues quizás el que cuando tú te incineres, cuando tú mueras, cuando tú termines la vida terrenal, el que tus restos se depositen y permanezca al lado de tu devoción más íntima, pues es algo que se me pone los pelos de punta. Creo que es algo muy bonito y que la verdad está teniendo bastante aceptación. En mayo está previsto que en mayo ya empiezan las obras, más o menos en torno a esa fecha, y queremos que en octubre del año siguiente pues es que se haya inaugurado, que sea una realidad. Entonces aún no está presente, pero le queda muy poquito para que esté presente. Entonces desde aquí también invito a aquellas personas que deseen pues que se pongan en contacto con la hermandad y le informaremos gustosamente de cuáles son las condiciones. En cuanto a la unión de hermanos, hemos visto esa organización del heraldo. Cuéntanos cómo fueron esos momentos tan bonitos que se vivieron aquí en esta capilla. Pues mira, el heraldo es una de las actividades más entrañables que hace la hermandad a lo largo del año. Porque, bueno, os digo cómo surge, realmente es bastante joven, porque este es el tercer heraldo que hemos sacado a la calle. Esto surge, pues nosotros tenemos la suerte de tener un grupo joven, pero también un grupo infantil. Entonces, el grupo joven sí tiene más actividades y participa más, pero el grupo infantil, bueno, era muy pequeño y realmente, aunque intentamos que su vida sea lo más activa posible, pero es cierto que la edad de los niños limita esa participación en la hermandad, ¿no? Entonces, cuando llegaba Navidad, pues a lo mejor íbamos a cantar villancicos o íbamos a visitar belenes. Bueno, pues con la idea esa de formar una actividad para los niños de la hermandad, surge el por qué no hacíamos el heraldo, que bueno, está en muchos pueblos de alrededor, estaba presente en muchas ciudades y en muchos sitios, y que en Mollullo no existía. Entonces nosotros planteamos la historia, la actividad, como que alguien de la hermandad se vestía de heraldo, recogía las cartas, los niños de la hermandad venían, hacíamos una merienda para ellos. Ese fue realmente de lo que se habló en la primera junta donde se trató este tema. Bueno, pues de ahí, a menos de semanas para Navidad, aquello empezó a tomar un auge que casi nos asustaba, porque por supuesto el heraldo salió de la junta, como no podía ser de otra forma, porque eso fue, se surgió como lo estoy diciendo. Entonces un miembro de junta, que fue el primer heraldo, Javi Raso, yo me he visto, yo tengo muchísima ilusión, fue al diseñador de Bollo, Antonio Arco, para que le hiciera la ropa fue espectacular. Aquí empezó a apuntarse gente para beduino, nosotros veíamos que aquello se nos iba de las manos, y ya claro, como estaba cogiendo el auge que estaba cogiendo, pues ya nos dirigimos al ayuntamiento como actividad del pueblo, que ya no iba a ser una actividad privada de la hermandad, para que colaborara con nosotros, porque si el heraldo tenía que recoger la llave, no le iba a dar la llave yo, tenía que darle la llave el alcalde, ¿no? Nos dirigimos al ayuntamiento, el ayuntamiento también le pareció fantástico, colaboró con nosotros desde el primer momento, y bueno, pues tenemos lo que tenemos hoy en día, que es una actividad preciosa de la hermandad, por supuesto, en la cual la hermandad trabaja mucho y le pone mucho entusiasmo, pero que realmente es una actividad para Mollullo y de los niños de Mollullo, porque no tenemos más que ver cómo están las calles en la tarde del heraldo, que va a más este año. Recordar la tarde tan malísima que hizo, que hasta llovió, y la gente estaba al lado del heraldo con los paraguas, era increíble. Cuando llegó el heraldo a la plaza estaba abarrotada y estaba lloviendo. O sea, es una actividad que ha caído súper bien en el pueblo y que nosotros realmente le tenemos muchísimo cariño. Encarni, ¿qué proyectos tenéis en mente la Hermandad del Cautivo? Bueno, pues los proyectos los he dejado entrever en el comentario anterior, ¿no?
terminar el paso de palio, que todavía le quedan algunas cosas. También estamos inmersos en poder realizar el retablo para la capilla, porque desde que el Señor llegó en el 2004 se inaugura la capilla del Señor. Recordad que anteriormente estábamos en la parroquia. Entonces, bueno, pues se le hizo ahí como una caña, una cosa un poquito provisional, para que poco a poco pues fuera cambiando el aspecto de la capilla. Y ya hace años que iniciamos ese retablo. Está empezada la parte de abajo del retablo, y poco a poco ir subiendo. Entonces, proyectos: terminar el paso, seguir con el retablo y, por supuesto, bordar manto, bordar. Es que una virgen necesita muchísimas cosas. Entonces, pues ir completando, digamos, ¿no?, los pasos y la cofradía. Pues una pregunta que se hace en Boyullo es ver al cautivo con una banda de música, como ya lo vimos. ¿Lo veremos? Por ahora no. A ver, el cautivo no va a salir con banda de música. Vamos, mucho tiene que cambiar la situación para que eso suceda, ¿no? Básicamente, por lo que he explicado desde el principio, la hermandad surge y nace como hermandad austera de silencio y de ruán. No tiene sentido una hermandad de silencio y una hermandad con hábitos de ruán con una banda de música. Eso no tiene ningún sentido. Entonces, por supuesto que el Señor no va a ir con banda. La hemos visto en dos ocasiones. Lo hemos visto cuando hizo el 25 aniversario, que es la más reciente, en 2016, que vino, como todo el mundo recordará, las tres caídas de la Esperanza de Triana, que fue apoteósico, y también lo vimos con banda de música, que ya se hace más tiempo, y hay algunas personas que no se acuerdan, pero en el 2004, cuando el Señor se traslada desde la parroquia para estrenar la capilla, ahí es la banda de la Cigarrera de Sevilla, la que acompaña, de cornete y tambores también, la que acompaña al Señor. Entonces, en esas dos ocasiones, es una salida extraordinaria, como su mismo nombre indica. Por tanto, al ser extraordinaria, por eso va acompañado de forma extraordinaria. Pero en el Martes Santo, la hermandad nace para que sea una hermandad de silencio, y es como sigue. Lo que sí se planteó la primera vez que salió la Virgen, porque sí era posible que la Virgen llevara banda de música con marchas fúnebres, eso sí podría calzar, pero bueno, en ese momento la Junta decidió que sin banda de música, y mientras que el Cabildo Hermano no diga lo contrario, los pasos saldrán como hasta ahora, el Martes Santo. Siempre que haya una salida extraordinaria, pues irá de forma extraordinaria. En cuanto al FAR se refiere en Caní, ambos titulares, ¿cuál es el más importante para ambos? Vale, como ajuar de las imágenes, podemos hablar de la túnica bordada del Señor, que es la que sale para procesionar normalmente el Martes Santo, y que fue regalado, o sea, fue donado por un grupo de devotos, la estrenó para esa salida extraordinaria de la que acabo de hablar, el 25 de septiembre, cuando salió para su aniversario, de 25 aniversario. Y en cuanto a la Virgen, pues la saya, que también es la saya de salida, que es donación también de un hermano. Son las dos prendas más importantes que tiene tanto el Señor como la Virgen. Si hablamos de hermandad, tengo que destacar, no puedo dejar de nombrar, el potentoso sin pecado de la Virgen del Rosario, que no es ajuar de las imágenes, sí de una insignia de la cofradía, y que, bueno, pues que podemos disfrutar y contemplar cada Martes Santo cuando se pone en la calle, porque es de unas dimensiones grandísimas y de un bordado exquisito. Entonces, como joya de la hermandad, digamos, tenemos que nombrar como el sin pecado de la Virgen de Rosario, que sabéis que es antiguo, solo que cuando el cautivo se fusiona a la antigua hermandad del Rosario, que ya existía. Pues qué estreno veremos este año a ambas imágenes titulares, procesionar por la calle. Bueno, pues las imágenes irán con el ajuar que acabo de nombrar, el Señor, como viene siendo normal en estos últimos años, llevará su túnica bordada, y la Virgen pues también llevará la saya de salida, que es la saya bordada en oro del realce. No hay ningún estreno en cuanto a ropa, ¿no? El estreno ya lo he mencionado, que será la tanda de candelero y las jarras de laterales. Pues en tu caso, ver en la calle ambas imágenes, ¿qué sentimiento es para ti? Son muchos los sentimientos, y bueno, podría nombrar satisfacción, podría nombrar un sentimiento de alegría,
principalmente de satisfacción y bueno, aunque esa palabra no me gusta mucho, pero también un poquito de orgullo de ver lo que hace tantos años un grupo de jóvenes, porque éramos muy, muy jóvenes, muy jóvenes entonces, jóvenes estoy hablando de 18 y de 20 años, entonces lo que en aquel momento un grupo de jóvenes imaginamos que después de 33 años sea una realidad y tenga la devoción en nuestro pueblo que tiene Jesús Cautivo y la Virgen de la Victoria cada vez más. Entonces, sentimientos, mucha satisfacción de ver que todo el trabajo que hemos hecho, ya no solamente durante el año, ¿no?, que es lo que se suele decir, ver los pasos en la calle, el trabajo todo el año, sí. Pero en nuestro caso, por lo menos en mi caso, tengo que decir que es satisfacción de ver lo que hemos sido capaces de construir entre todos, ¿no? Y de esa familia que creamos y que tenemos desde hace tantos años, que sigue todavía unida, que sigue todavía luchando y trabajando para que eso sea posible. Y por supuesto, de agradecimiento siempre al pueblo de Bollullo por haber acogido esta hermandad y haber acogido esta devoción de la manera que lo ha hecho y hacerla suya. Y algo nuevo, algo novedoso, algo distinto, pues que ahora mismo sea como referente, bueno, no referente, perdón, sea una parte más de la Semana Santa de Bollullo, ¿no?, totalmente incluida y totalmente aceptada por todo el pueblo. Agradecimiento al pueblo de Bollullo siempre.
Thank you.
Bueno, ya para terminar, simplemente me queda el dirigirme a todas las personas que estáis viendo esta entrevista, animarlos a todos a que, a los que somos de Bollullos, a que participemos de nuestra Semana Santa, que tenemos una de las mejores Semanas Santas de la provincia y que hay que disfrutar, vivir y participar en ella, que esto es de Bollullo para Bollullo y nosotros la trabajamos y la hacemos, pero es de todo el pueblo y hay que vivirla, hay que disfrutarla y hay que participarla. Eso a las personas que me están viendo desde Bollullo. Y todas las personas fuera de la localidad, pues animarlo, que venga. Yo hablo del Martes Santo, por supuesto, pero que cualquier día de la Semana Santa ponemos una cofradía en la calle digna de venir a visitar, pero yo me voy a centrar ahora en el Martes Santo, pues invitarlo a que conozcáis una cofradía, una procesión en la calle distinta, en donde somos, creo, la única hermandad de silencio austero y de Ruán, como he explicado anteriormente, de la provincia, en la capital, en Huelva capital, si sé que hay, pero en la provincia de Huelva somos la única, y que disfrutéis de la variedad y de la riqueza de la Semana Santa de Bollullo. Tras haber echado con la hermandad del cautivo, nos desplazamos hasta Sevilla, donde nuestro compañero Antonio Jesús estuvo con un artista de la saeta, quien le enseñó cómo preparan estas letras de cara a la Semana Santa. Pues en este especial programa y recorriendo cada lugar de nuestra Andalucía, nos encontramos ahora ubicado en el ayuntamiento, en el patio central del jardín en Tomares. Y me encuentro muy bien acompañado, público, porque ahora vayáis a saber vosotros por qué me encuentro así. Y es que tenemos pues la dicha, o quizá la suerte, la gran suerte de tener hoy aquí a Joaquín Pavón. Joaquín, muy buenas tardes. Buenas tardes, Antonio. Bueno, Joaquín, ante todo, ¿cómo te encuentras? Pues súper contento y que después de 2 años, gracias a Dios, que no hemos tenido Semana Santa, como yo digo, estamos ya en las puertas y deseando, porque ya, como se suele decir, ya lo tenemos todo encima. Ya estamos ya en el ecuador de esa semana grande, esa semana de pasión. Y es que fijaros muy bien, porque cuando yo decía que tenía esa gran suerte y esa gran dicha, es porque Joaquín pertenece pues a esa gran semana de pasión, en, como ya decía, valga la redundancia, donde él pone su voz y hace pues que esa semana sea aún más mayor gracias a esa saeta que compone, tanto por Seguirilla o Martinete, como ya hemos comentado también nosotros, y que gracias a ello pues le pone un broche final a una semana de mucho esfuerzo y de muchas trabajaderas, de muchas trabajaderas como llevan por sí. Por lo tanto, cuéntame un poquito en qué consiste esos trabajos previos a esa preparación inicial a ese día mayor. Pues nada, pues como tú bien has dicho, pues hay que cuidarse, ¿no? Porque después de 2 años sin tener Semana Santa, tú sabes, aunque uno se dedica también a la copla y al flamenco, pero tú sabes, hemos tenido que estar haciendo ejercicios de vocalización, ejercicios de calentamiento de las musculaturas de la garganta para ponerte lo que es la voz en puesta a punto para el Domingo de Ramos. ¿Y esa preparación consiste, Joaquín, porque habrá personas que entendidas en la materia y habrá otras muchas que no? Por tanto, ¿esa preparación consiste en gesticular para que esa voz suene mucho mejor o cómo? Pues te comento, yo estoy desde chico, ¿no? Tuve el privilegio de estar con Adelita Domínguez, que a tantísimas artistas y grandes ha sacado. Y ahora ya de mayor, pues tú sabes, el movimiento de lo que es como la posición, son tonterías que a lo mejor tú dices, esto no tiene nada que ver, pero tiene que ver la posición de la barbilla, los ejercicios de calentamiento para que no rompas lo que es en frío. Tú lo has visto antes cuando ustedes estaban hablando, que yo estaba dando vueltas haciendo unos ejercicios, y como dirán que estoy loco, pero son los previos que hay que hacer para no hacerte daño también las cuerdas vocales y todo, ¿vale?
Joaquín, este hombre que reside en Tomares, también desde aquí, de Tomares. Nativo de Tomares. Él tiene mucha trascendencia, tanto es así que me comentaba que apenas tiene fecha, que lo único que le queda son 2 días libres, lunes y... El lunes y el martes santo, gracias a Dios. Y el martes santo. Gracias a Dios, como él dice y como también es, porque toda esa semana entera de Semana Santa la tiene cogida, o sea, reservada para hermandades y distintas devociones particulares que le piden que cante en el balcón y así es contratado. Exactamente. Tengo el privilegio de que me han contratado para cantarle a la estrella en la salida, que para mí es un privilegio porque es una hermandad que voy desde chiquitito. El miércoles santo voy a Coria. El jueves santo tengo mi compromiso, que es el que no puedo faltar, ¿no? Que es la tarde del jueves santo, que es en mi pueblo, en Tomares, que es cantarle a mi Virgen de los Dolores y a mi Cristo de la Veracruz, que este año lo hago desde dos puntos, lo hago desde aquí, desde el balcón del ayuntamiento, y lo hago también desde el balcón de la Peña Bética, que me han contratado. El viernes por la mañana tengo uno de los privilegios que llevo varios años haciéndolo, que es cantarle a la Macarena, que estamos hablando de palabras mayores, de cantarle la calle Parra. Y después por la tarde voy a las cabezas de San Juan, si no me falla la memoria, y el sábado santo cierro mi Semana Santa, como llevo haciendo más de 10 años yendo, a la Soledad de Sanlúcar la Mayor. Fíjate qué buena Semana Santa completa que tiene Joaquín. Bueno, conocemos que hemos sabido un poco pues esa preparación a la hora de saber cómo hay que ponerse a gesticular, un trabajo que lleva Joaquín muy duro para ponerse puesta a punto a ello frente a la imagen. Pero Joaquín, lo que sí me gustaría que destacáramos aquí un poco, ya sabemos que se hace esa catequesis de forma procesional en la calle, siendo así pues esa idiosincrasia en la que nos acompaña en Andalucía. Pero queremos que nos cuentes desde tu punto de vista qué es lo que tú sientes a la hora cuando te pones delante de esa imagen, ya obviando esos movimientos que de preparación, de fuerzas mayores. Yo creo que tiene que ser un respeto muy grande de tú ponerte frente a esa imagen y decir, pues te voy a cantar y voy a dar toda mi voz para ti. Para mí es la única manera, por ejemplo, como yo digo, que tengo de expresar mi sentimiento, ¿no? Tanto yo como otros compañeros, de expresar mi sentimiento a la hora de... Es como rezarle, pero rezándole cantando, ¿no? Como se suele decir. Y yo, por ejemplo, te abro para mí personalmente, cuando yo tengo, por ejemplo, a la Macarena, por ejemplo, que para mí es la madre de Dios, sin duda alguna, me tiembla todo. Yo no, en esos momentos no soy consciente de lo que estoy haciendo, soy consciente cuando acabo. Y si ya te hablo de mi Tomares, de mi alma, como yo digo, de mi Virgen de los Dolores, en esos momentos tú me pinchas y yo creo que no siento nada, porque retrocedes a cuando eras chico, a cuando eras un niño, a cuando tuve el privilegio de cantarle la primera vez, que tenía unos 7, 8 años, por ahí, que iba la cofradía. Antiguamente salía de madrugada, llevaba unos 8, 9 años que sale de tarde, y yo me acuerdo que iba de Nazareno, porque yo salía de muy chiquitito de Nazareno, y la cofradía salía a las 3 de la mañana y se recogía a las 11 de la mañana. Y yo recuerdo que ese año llovió y a las 6 o a las 7 de la mañana pues empezó a mandar ligero y el saetero pues no llegaba. Claro, el hombre tenía que estar a las 10 de la mañana y era a las 6 de la mañana cuando... Y yo me acuerdo que yo iba con mi cirio vestido de nazareno quedándome dormido porque era un niño, y yo me acuerdo que ellos ya habían escuchado campana de que el niño cantaba, de que el niño yo estaba preparando letras de saeta, y yo recuerdo que me cogieron y me iba vestido de nazareno, y el hermano mayor, el Guinguín, que aún lo conocemos aquí en Tomares, ¿dónde está el niño? Joaquinito, yo soy Joaquinito. Me dice, venga, para el balcón. Y me subieron al balcón sin anestesia y lo lleva. Y fue la primera vez y bendita hora, ¿no? Porque tengo 40 años y si Dios quiere y hasta que ella me lo permita y me dé voz, no faltaré nunca a un Jueves Santo en Tomares. Porque para abrir esa cita para mí es sagrada. Y fíjate, una anécdota y una de tantas, porque habrá... Exactamente. Una de tantas, porque habrá muchísimas que podrás recordar y que tendrás en mente y que pues diga, sí. Pues hay que ver lo que ocurrió en esa tarde o en ese día ya, en el que no se pueda percibir de otra forma
que a través de esa devoción de los que sentimos, pues las personas que así lo hacemos, los cofrades, ¿verdad? Los cofrades. Como nosotros nos solemos decir entre nosotros. Y lo que sí te puedo decir es, por ejemplo, a la soledad de Sanlúcar la Mayor, fue muy, muy curioso, y esto te lo cuento es a nivel personal, porque esto exclusiva, ¿verdad? Exclusiva, no lo sabe mucha gente. Aquí hay que poner rotulito. Tenía una mujer que yo conozco de Sanlúcar, ¿no? Y a mí me han criado como a muchísima gente, los abuelos, ¿no? Y mi abuelo enfermó y a mí me dieron... Esa mujer hablando conmigo, me paró preguntándome por mi abuelo y se le cae de las manos, estábamos en casa de un familiar, se le cae de las manos la estampa de la soledad. Y dice, toma, la estampa de la soledad, que es muy milagrosa. Y yo la cogí y yo me encomendé a ella con una fe que no fue normal. Y mi abuelo, gracias a Dios, salió sano y salvo. Y yo me encomendé que le tenía que cantar, que yo le tenía que cantar sí o sí. Y me acuerdo yo perfectamente que fui, hablé con la hermandad y llevo, pues si no te... 17 o 18 años son los que llevo cantándola a la soledad en la recogida. Además, no puedo faltar. Esa es otra de las citas que tengo en mi Semana Santa, como el Jueves Santo y el Sábado Santo. Fíjate que al final, pero imagino que tu abuelo tendría pues ese malestar, que al final gracias a ella pues consiguió... Seguro, seguro, gracias. Seguro. Una enfermedad que me da hasta miedo de decir su nombre, que todo el mundo ya se podrá imaginar cuál es. Y hasta los médicos lo dijeron, que le daban horas de vida, como ese hombre se pudo levantar y duró muchísimos años más, gracias a Dios. Y yo desde entonces pues estoy en deuda con ella y aparte soy hermano honorífico de la hermandad. Tiene una mantilla de mi madre cuando se casó que yo se la cedí a la Virgen. Y que es una cita que no... Además me llamaba el otro día la hermana mayor nueva, porque ha entrado en la junta una hermana mayor nueva, que me encanta porque... Es señal que nos estamos abriendo las cofradías y no hay ese machismo, como tú sabes, ¿verdad? Que es el hombre, que ya es hora de que seamos más, nos abramos y demás. Y me llamaba, dice, te conozco por la tele o te conozco porque te escucho cantar, pero personalmente, pero tú vienes, digo, usted se puede quedar tranquila, que a las 11 de la noche estará allí el Sábado Santo, si Dios quiere. Pues eso es un privilegio contar pues con tu voz y que muchísimas bueno, gracias. Y que gracias a eso... pues le pueda poner ese, como hemos dicho, ese galardón más a esa Semana Santa Mayor. Pero sí es verdad que me gustaría comentar algo, porque creo que es la pregunta que estamos haciendo más en repetidas ocasiones en este canal, y es que estamos preguntando, Joaquín, ¿cómo se vive la Semana Santa desde todos los puntos? Pero es que en tu casa ya me puedo hacer una ligera idea de cómo se tiene que vivir esa Semana Santa, porque la música... puesta por tu voz, no creo yo que falte allí mucho, ¿verdad? Bueno, yo, como dice mi tía, cuando entro en el patio, para que entro en el salón de grabaciones, porque es cuando me lío a foguear cantando, y te puedes imaginar, ¿no? En mi casa, pues, nos gusta todo la Semana Santa, y desde hace dos semanas, pues, las torrijas, los pestiños, qué bueno las mantas, que son tradicionales aquí en el pueblo, y ahora en mi casa, pues... Hay quien tiene túnica de nazareno y yo tengo todo el vestido lleno de traje de chaqueta con su respectiva camisa y pañuelo para ser precavido y llevarlo todo en condiciones. Hombre, un artista hay que ser así y llevarlo todo muy ordenado. Todo no es cantar, hay que tener una imagen y un saber estar y una puesta en escena. Verdad, que eso no te falta, hombre, que eso no te falta. Muchísimas gracias. Pero sí que es verdad que, ¿cómo haces tú las torrijas? Porque aquí me ha dicho antes una persona que hemos entrevistado justamente en la calle Pureza, en Triana, me ha comentado que las torrijas las hace ella de vainilla, de fin, que las hace de muy buena... Yo no te voy a mentir, yo no las hago, las hace mi tía. Yo pongo la boca para comérmela. ¿Y cómo le sale? Uf, madre mía, y las mantas. Yo, por ejemplo, yo sí colaboro porque tengo una trabajera, la ayudo. Tú sabes, como se suele decir, está allí. Sí, para dar vuelta y marearla, porque si no se pone siempre la pobre, siempre estoy sola, no va a venir a ayudarme. Por ejemplo, esta tarde, hoy es un día muy grande en Tomar y creo que en Andalucía no viene de Dolores, que estamos hablando de que ya tenemos la Semana Santa encarrilada, como se suele decir. Y hoy, por ejemplo, un día grande en Tomar, porque esta tarde a las 8:30 sale nuestro Cristo, Santísimo Cristo de la Veracruz, sale en Vía Crucis desde la iglesia. Y después, cuando se recoge del Vía Crucis, lo suben al paso. Para nosotros es un día grande y después tradicional de ir a casa de mi tía,
que nos juntamos toda la familia y comemos tortillitas de bacalao, que si una lleva dulce, la otra lleva una tortilla. Hoy es día de que ya vayamos viendo lo que nos viene encima, gracias a Dios, gracias después a Dios. De 2 años. Qué bien, pues por lo menos es lo que yo digo y ya es que esta pregunta, vamos, es decir, la frase esa después de 2 años, madre, que casi hemos estado, que ha sido, pues la verdad, que un disparate en ese sentido de todo lo que hemos vivido, personas que se han quedado sin ese negocio, que ha tenido que cerrar por cuenta de esta pandemia, pues sí. Pero que bueno, que yo creo que al final lo que hay que mirar la vida es con mucho positivismo. Pues sí, yo la verdad que te lo digo a nivel personal, yo estoy como viviendo un sueño, porque yo me acuerdo que cuando me enteré la primera vez, estaba yo en mi trabajo, ¿no? Y me dijeron, han suspendido la Semana Santa. Para mí fue un jarro de agua fría, porque soy cofrade de chico y más por la situación que estamos viviendo. Y creo que lo que vamos a vivir, yo creo que Sevilla, y tanto Sevilla como Huelva, como Cádiz, como Málaga, como Almería, tenemos ganas de nuestras raíces, como yo digo, de nuestra Semana Santa, que es la Semana Grande, de la feria, de la romería, del rocío, gracias a Dios. Yo que yo tengo esa desgracia, me gusta todas esas cosas. ¿Te gusta todo? No lo puedo remediar. Todo lo bueno le gusta a Joaquín. Me gusta todo lo bueno. Yo soy andaluz, no lo puedo remediar. Pues es muy como bueno. Buen sevillano, como dicen en mi casa, él le gusta todo. A él le gusta toda todo. La fiesta, en una fiesta, allí está Joaquín metido. Pues invitado estás también a la hermandad de Bollullos, que es increíble cómo se pone, así que allí es estupendo cómo se vive rocío. Pero hasta ahora mismo lo que nos toca es ese tiempo de Semana Santa, ese tiempo de pasión, ese tiempo en el que vivimos pues esta fiesta, esta semana de pasión muy intensa y la que debemos de seguir festejando, pues para seguir esa forma, esa tradición religiosa que nos dejaron ya nuestros antepasados, pues sí, pues sí. Y que seguimos todavía conservando en estos tiempos. Pues sí. Por tanto, Joaquín, habrá muchas personas ahora mismo diciendo, ¿quieres preguntarle ya cómo puedo contratar con este hombre o cómo puedo contactar con este hombre? Pues, por tanto, después te lo digo por privado, ¿vale? Y nada, tengo lunes santo y martes santo libre, y si alguien está interesado en llamarme y contratarme y demás, los demás días, gracias a Dios, los tengo cogido todos. Puede acceder a ti a través de Facebook, imagino. Exactamente, ¿no? A través de Facebook o a ustedes que tenéis mi teléfono personal o a la representante en este caso. ¿Sí? Y tiene que poner Joaquín Pavón. Ahí para encontrarlo con a él. Con V, que con hay V. Gente que se equivoca. ¿No? Pues Joaquín Pavón, y es que ahora él pues nos va a hacer una pincelada de lo que le cantó pues hace cuestión de 2 años, imagino. Unos poquitos más, ¿no? 6 años, bueno, por ahí. Pues el primer año que tuve el privilegio de cantar a la Macarena, que fue en la calle Feria, y yo ese año te puedo asegurar que me sentía como si estuviera volando. Yo no, para mí era uno de los sueños que cumplía desde niño. Pues Joaquín, si te parece, te voy a dar las gracias. A ustedes por contar conmigo. Gracias por abrirnos, bueno, en este caso, las puertas del Ayuntamiento de Tomares, por haber hecho aquí esta entrevista. También las gracias al Ayuntamiento y gracias a ti por poner ese corazón y esa bondad. Por lo tanto, ahora vamos a disfrutar pues de esa voz que le caracteriza a Joaquín. Muchísimas gracias. Y si te parece, cuando tú quieras, tienes los micrófonos abiertos para deleitarnos y escuchar hoy este sentimiento de pasión. Muchas gracias. Ay, 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 ramito de ramito ve mejorana. Ay, 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 ay. Para Bernardo, y clave.
Ahora nos vamos a desplazar hasta la Capilla del Cautivo, sede de la hermandad de dicho nombre, donde vamos a estar con Antonio Villar, un vestidor que viste gran cantidad de imágenes por toda Andalucía, y en particular en Bollullos, donde vista tres devociones, a Nuestra Señora del Pasmo, a la Virgen de la Victoria y a la Virgen del Rosario, estas dos últimas titulares de la Hermandad del Cautivo. Semana Santa para Antonio Villar, para empezar, es una cosa que me enamoró desde niño a través de mi querido Fray Ricardo de Córdoba. De su mano, con 7 u 8 años, comencé a vivirla de lleno, no como espectador, sino acudí a las vestimentas que él hacía. Con lo cual, la Semana Santa para mí, aparte de ser mi trabajo, del cual estoy muy enamorado, es mi vida. ¿Cómo llega la vocación a tu vida para vestir imágenes? Pues, como lo he dicho, no fue exactamente mi maestro, pero sí la fuente de la que bebí. Fray Ricardo de Córdoba, franciscano capuchino, pues desde que yo era un niño, la primera virgen que yo vestí, pues calculó que tendría unos 15, 14 o 15 años. Y bueno, él no era mi maestro para decirme lo que tenía que hacer, pero sí es verdad que fue el que me encauzó para lo que hoy, pues tengo 50 años, pues llevo 35 años con una actividad plena. ¿Recuerdas sobre todo esa primera imagen que vestiste y que te la usaste? Pues sí, mira, mi familia materna es de la provincia de Córdoba. Entonces la Hermandad de la Veracruz tiene la Virgen de la Esperanza. Y el señor mayor que la vestía, que estaba ya muy, muy, muy mayor, me dijo: Antonio, creo que tú puedes tener habilidad y arte. Y tenía 14 o 15 años tendría, y bueno, la verdad que lo guardo ese recuerdo, ese grato recuerdo de aquella primera vez. Antonio, ¿cómo fueron tus inicios como vestidor? Pues mi inicio fue con ella. Y luego empecé, a través de Fray Ricardo, la primera virgen que confió en mí como un vestidor oficial, precisamente de la misma mano es hermana de la Virgen de la Victoria, de Francisco Romero Zafra, la Virgen del Rocío y Lágrimas de la Hermandad del Perdón de Córdoba, que llevó 31 años consecutivamente vistiéndole. A raíz de ahí han llegado a pasar por mis manos en estos 35 años 100 vírgenes continuas, anuales,
y ya desde el año pasado he bajado un poquito y actualmente tengo unas 60. ¿Y quién fue tu principal mentor? Mi principal mentor, Fray Ricardo de Córdoba. Yo luego, con el paso del tiempo, vi vestir a Luis Álvarez Duarte, he visto vestir a José Antonio Grande de León, he visto vestir a Álvaro Abril, pero era un momento causal, ¿no?, que ocurriera, del que veía de continuo y el estilo, que digamos que Fray Ricardo tenía un estilo personal muy propio, y yo lo que hice fue mantenerlo en sus vírgenes de Córdoba que yo heredé, y bueno, lo actualicé conforme han ido pasando el tiempo. ¿Y a qué imagen te gustaría vestir que aún no la has hecho? Es muy fácil, lo he tenido claro toda mi vida. En Córdoba hay una gran joya de la imaginería española, pero ella no es española, que es napolitana, que es la Virgen Nazarena, Nuestra Señora Nazarena, que es algo único. Y bueno, yo me hice hermano de la cofradía hace un tiempo y creo y tendré la posibilidad de que algún día puede ser que la vista. Con ella pondría el broche final de brillante a mi meta como vestidor. Evidentemente, ¿qué me gustaría vestir? Lo que pasa que no creo que sea el momento de que lo diga, pero hay muchas vírgenes por Andalucía muy interesantes que sí me gustaría que, aunque fuera una vez en la vida, tocarla. De hecho, tengo una gran virgen, que es la Amargura de Jerez, considerada una de las grandes joyas de Andalucía de la Semana Santa. ¿Un vestido reza a la vez que viste una imagen? Solamente con tocarla creo que es una forma de expresar un sentimiento, con lo cual está rezando. Sí, es verdad que voy siempre con muchas prisas, pero en otras hermandades mantienen el ritual de que se reza al empezar y se reza al acabar. Yo, aunque esté hablando, a mí no me importa que haya más gente o menos gente, pero sí, yo me introduzco en mi terreno y solamente miro a la Virgen, creo que con las manos y con los alfileres es una forma de expresar un sentimiento y de rezar. ¿Y algo que haya mejorado en las últimas décadas? Sí, creo que todos hemos aprendido en la evolución nuestra. Yo, de mis fallos, he ido aprendiendo. Y bueno, cada uno tiene su sello. Mi sello es la naturalidad y la mantendré hasta la última Virgen que vista en esta vida. ¿Qué estilo cree que debe de llevar dos imágenes icónicas que actualmente viste, Pamo y Victoria? A ver, la Virgen de la Victoria llevo 17 años va a ser vistiéndola. Le marqué su estilo porque además yo la vi nacer desde que la creó Francisco Romero Zafra en el barro. Con lo cual tenía muy claro que por el nombre, la vocación, el estilo de la cofradía y la idiosincrasia que tiene la hermandad y esa valentía personal que tiene como imagen, es una imagen que no necesita grandes cosas para llamar ella de la atención. Con lo cual, la naturalidad impera en esa imagen. Con respecto a la Virgen del Pasmo, es una Virgen de Castillo Lastrucci, una Virgen muy de la escuela sevillana del siglo XX, y bueno, digamos que sería un tipo de Virgen que tendría que ir como más empaquetada, ¿vale? Pero claro, estamos hablando de dos cofradías que son clásicas, aunque una sea del martes y otra de la madruga. Pero creo que tienen el estilo perfectamente conseguido. ¿Qué dotes artísticos y técnicas debe tener, a su juicio, un vestidor? Dotes. A ver, vestidores hay muchos en Andalucía. Yo creo que esto es un don que Dios lo da y hay que saber cultivarlo. Y evidentemente, por suerte o por desgracia, yo desde niño tuve ese don que, a fuerza de machacar y machacar, he ido marcando un estilo propio. Tengo una cosa muy clara, Antonio, y lo he tenido desde siempre. El tocado, que es lo que se presta a los grandes cambios, nunca debe de llamar la atención más que la propia imagen. El día que llame más la atención, el vestidor estaría sobrando.
Abrirse camino en el arte de vestir a la Virgen? Bueno, creo que todo tiene su época. Yo tuve que tener un padrino en su momento. No soy muy de redes sociales, pero he de reconocer que las redes sociales ha sido el gran escaparate para las cofradías y sobre todo para los vestidores, porque te han ido conociendo en cada momento. Y bueno, es verdad que cuando uno vale, se abren puertas y balcones. Y las redes sociales ha sido el factor más importante. Cuando no las había, había que tener un padrinazgo. Durante tu etapa como vestidor, hemos visto a la Victoria con una gran variedad de tocados. ¿Con cuál crees que se encuentra más favorecido? Bueno, lo comentábamos esta tarde aquí, incluso la hermana mayor y las camareras. Es verdad, y se puede ver en la instantánea que tenemos de fondo, lo que yo ya he dicho, la naturalidad en ella, se ponga encaje o se ponga un tejido, le sienta perfectamente siempre que sea natural, sobre todo para acentuarle el giro que tiene la Virgen hacia el lado izquierdo. Pero yo llego a la conclusión que está mejor con tejido tirando hacia tablas, está mejor que con encaje. ¿Cuál es el tejido, a tu juicio, Antonio, más difícil de colocar? El tejido más difícil de colocar, una seda natural. Por su... Claro, una seda natural, hay que saber colocarlo. Es que la naturalidad no implica que la Virgen esté mal vestida. Hay que saber tirar un trapo desde lejos. Y no es cuestión de poner muchos alfileres, sino poner cada uno donde lo requiere. Las priostías de las distintas hermandades para las que trabaja, ¿suele darle muchas instrucciones o por el contrario le deja derrochar tu creatividad? Hay de todo, pero yo me impongo. Es decir, cuando empecé me tenía que callar, ya no me callo. Hay una cosa que hay un consenso entre las priostras y los mayordomos, depende de cada provincia como sea, de ponernos de acuerdo en qué se va a poner la Virgen de ropa, pero la elección del tocado y cómo se la pone, eso es exclusiva del vestidor y yo desde luego por ahí no paso. ¿Cómo llega la Hermandad del Cautivo a tu vida y qué siente a vestir a María Santísima de la Victoria? Bueno, pues lo más importante fue que a través de mi amistad con Francisco Romero Zafra, en las vírgenes que él hacía, como se vestía y se fotografiaban en el estudio, cuando las hermandades llegaban a recogerlas, se las encontraban vestidas. Y entonces, pues claro, aquello me abrió muchas puertas. Paco Romero, que ha sido como de la familia, me ha abierto muchas puertas. Y la gran puerta que me abrió en Boyullo, pues fue él. ¿Y qué mensaje te gustaría enviar para finalizar? ¿Qué mensaje? Bueno, mientras que la Virgen me dé fuerza, yo siempre lo he dicho en otras entrevistas, hay mucha gente dedicada al teatro y al mundo del cine que le ha encantado morirse con las botas puestas. A mí no me importaría que llegara la llamada del Señor y yo estuviera un día vistiendo una Virgen. ¿Por qué? Pues mientras que ella me dé fuerza, me gustaría estar eternamente al lado de ella. Muchas gracias, Antonio Villar, por habernos concedido esta bonita entrevista. Desde nuestro programa te enviamos un fortísimo abrazo. Y sin más, vamos despidiendo este programa después de haber repasado toda la actualidad relacionada con la Hermandad del Cautivo, con la saeta y con nuestro gran vestidor Antonio Villar. Espero que os haya gustado este programa y nos vemos en un nuevo programa de Entre Bambalinas.